Supongo que este es el de Cristina y este es el de Ricardo. Ahora tú vas a repetir estas palabras, Ricardo. Yo no quiero hacerlo. Yo, Ricardo. Yo, Ricardo. Pongo en tu mano este anillo. Pongo en tu mano este anillo. Como símbolo. Como símbolo. De la unidad divina de Dios. De la unidad divina de Dios. Pidiéndote. Pidiéndote. Que me aceptes. Que me aceptes. Como tu esposo. Como tu esposo. Prometo amarte. Prometo amarte. Respetarte. Respetarte. Y cuidarte. Y cuidarte. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Priscila, ¿aceptas? ¿Aceptas como tu esposo a Ricardo hasta que la muerte los separe? Sí. Sí. Yo, Priscila. Yo, Priscila. Pongo en tu mano este anillo. Pongo en tu mano este anillo. Como símbolo de la unidad. Como símbolo de la unidad. Divina de Dios. Divina de Dios. Pidiéndote que me aceptes. Pidiéndote que me aceptes. Como tu esposa. Como tu esposa. Prometo amarte. Prometo amarte. Respetarte. Respetarte. Y cuidarte. Y cuidarte. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Ricardo, ¿aceptas como tu esposa a Priscila hasta que la muerte los separe? Sí. Ricardo, has recibido como tu legítima esposa a Priscila, te has comprometido delante de Dios, de la iglesia, familiares y amigos, a amarla, honrarla, ayudarla y servirle todos los días de tu vida. Y sí me he comprometido. Sí me he comprometido. Priscila, has recibido como tu legítimo esposo a Ricardo, te has comprometido delante de Dios, de la iglesia, familiares y amigos, a amarlo, honrarlo, ayudarlo y servirle todos los días de tu vida. Sí, me he comprometido. Sí, me he comprometido. Este compromiso está consagrado hoy. Y yo como pastor, con la autoridad que me otorga Dios y las leyes de California, declaro a Ricardo y a Priscila marido y mujer hasta que la muerte los separe. Así que como dice la palabra de Dios, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Y no lo va a separar. Porque lo que Dios ya ha unido, no lo separará. Así de que hoy, al hacer este compromiso, declarados esposos, yo les doy toda la libertad para que como esposos puedan darse el beso autorizado. Así que personas que están aquí presentes, familiares, amistades y todos los que nos encontramos aquí. Ahora, como pastor, mi nombre es Enrique Aranzazú, pastor de esta iglesia Manantial de Cristo. Yo les presento a los esposos Ricardo y Priscila.